Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? ¿Cómo están ustedes? Dios me les bendiga, espero que se encuentren súper bien, todavía sí, son buenos días mi gente. ¿Cómo están? Yo traigo frío, me levanté a las 5 de la mañana, espérense ahí. Tenía sueño, estaba trabajando en la computadora y en la cama. La Yose me regañó, levántate de esa cama, haciendo más panza trabajando en esa computadora. Así me dijo. Luego, cállate, le digo yo. Ay, Dios mío, pero pues estaba trabajando, mi gente, en dos videos el día de hoy. Terminé de sacar toda la decoración. Gracias a Dios que ya terminé y mi esposo me subió toda la ropa ayer. Que en esa ropa trae un pellejito, me quité todos los cueritos. Miren, todavía tengo las cortinas allá, si pueden ver. Miren, aquí tengo mi bolsita de donde cargo yo mi alicate. Esta bolsita es vieja, yo creo que era de mi mamá. Ya ni sé. Yo tengo muchas cosas antiguas, viejas conmigo, igual que yo. Pero aquí guardo mis alicates, mi lima. Miren, todo lo guardo. Ay, ya la están viendo ahí. Todo lo guardo aquí. Mis alicates, que siempre, yo me hago siempre mi manicure, siempre me lo hago, no pago para que me lo hagan porque si no sale muy caro. Y esas cortinas, mi gente, son las que quiero poner aquí, ya quiero poner, aquí no vamos a pintar, aquí vamos a dejar así de este color. Les dije, verdad, que una de las mesas de la sala la voy a traer para acá. Ay, oigan, yo les voy a enseñar aquí atrás, espérense, vamos a subir esta mientras, espérense. Ay, qué pesa. Es que les quiero enseñar. Les dije, verdad, que el sábado creo que vienen a cambiar los vidrios. Ya, estos los vienen a cambiar. Si ven que se ven como borroso, no es la cámara, no es la cámara, sino que están así como de tanta lluvia, se han hecho feos. Y miren, no sé si van a lograr ver todo para allá ustedes. Yo creo que voy a tener que ir afuera mejor para que vean todo. No, si logran ver ahí todo lo verde que hay para atrás. Según dice mi esposo que hay una cascada. Más no sé si será ahí porque para allá arriba yo veo más casas. Para allá, esas son casas. Así es que no sé. No sé cómo está la situación ahí. Espérense. Allí. Estaba raro eso. Dejen, vamos a bajar aquí porque a mí no me gusta. A mí ay, les digo que cuesta. Es que están bien pesadas porque este material es diferente y no sé si pueden ver que son cafés. Estas, ay, en la sala también, en el comedor son blancas, hay muchas así. Pero bueno, ahora en la noche, miren, ya tengo, ya puse la computadora porque estoy esperando, aún no termino el área donde yo voy a trabajar de mi computadora y todo, porque estoy esperando que me lleguen unos donde voy a poner los estantes, unas barras doradas donde lo voy a poner para ahí poner mis cositas. Creo que ayer se las mencionaba. Y lo que les iba a enseñar es toda la ropa que Johanna tiene que doblar. Toda esa ropa, miren.
¿Sí ven? Todo. Y me falta doblar todas las toallas. Pero por lo menos ya está. Miren cómo Joana hizo aquí ayer. Puse mi ventilador allí. Porque no aguantábamos la calor. Y yo no quise encender el aire acondicionado. Porque en la mañana iba a amanecer fresco. Y necesito comprar más ganchos. Los iba a ordenar en Amazon. Que lo hubiera hecho. Yo no sé por qué no lo hice. Y ahí en esa caja estoy colocando la ropa que voy a llevar a la segunda. Eso que ya puse una caja también en mi carro. Que ya llevo mi celular aquí. Ok. Vámonos a tomar café, mi gente. A comer. Porque yo no he comido. Les dije que me levanté a bañarme. Y miren mi cabello cómo anda. Miren, aquí tengo el espejo todavía. Que muchas... No me desecho porque estoy viendo todavía qué voy a hacer con él. Mis tenis que los quiero limpiar. Por eso los dejé aquí. Este es el líquido de limpiar el tapete, que yo más adelante voy a lavar aquí el tapete. Y estas son unas fundas nuevas que yo las quiero para ponerlas en el patio. Está haciendo un día hermosísimo. Me iba a pintar las canas y dije yo, ay no, esta mañana. Mire mi esposo dónde deja. Voy a buscarme un mueble, mi gente, para poner los zapatos, porque siempre dejamos aquí los zapatos. Ay, qué rico huele. Ay. Huelen a cistín, no sé a qué. Les cuento que ya se nos hizo pipí adentro. Allá abajo. Y mi esposo fue encontrado. Qué suerte tiene, le digo yo. Él fue a encontrar la gran poza en el tapete. Ay, Jaden limpió muy bien con cistín. Ya saben que a mí me gusta ver todo. Ay, sí, ya tengo hambre ustedes. Ay, ni les enseñé, ya vamos a ir allá afuera a enseñar. Espérense, vamos a abrir acá porque a mí me cuesta. Por mi brazo, ya saben. Este palo parece que se va a quebrar. Miren. Vamos allá afuera. ¿Cómo hace el contraste, verdad, de la luz? Miren, aquí bien chiquito. Más chiquito que allá. Ay, no, si está frío. Miren, allá está la mesa. Miren cómo puse la sombrilla. ¿Sí ven? Y aquí está el asador. Todavía no me subió a una mesa de huevo mi esposo. Pero ahí está la mesa. Esta es una carpa. ¿Se acuerdan que se las enseñé? Miren para allá atrás. Miren. Todo qué bonito. Ahí está el camino. Yo no sé si yo les había enseñado. Miren qué bonito se está poniendo ese árbol. Ayer se lo enseñaba a mi mami. Le digo, mami, mira qué bonito. Le dije yo, está ese árbol. Allá quiero ya ir buscando tomatitos para sembrar. ¿Sí ven? Allá lo quiero hacer. Primera. Ay, primeramente Dios. Ay, no, pero está muy, muy frío ustedes. Ay, súper frío. Yo no sé si se enfocó eso bien. Esta cámara, ya saben que le da la loquera. Y bueno, allá sigue igual. Aún no he ordenado el tapete hasta que venda el otro. Yo iba a poner estos productos en el video y ahora se me olvidó. Allá tengo las cositas que tengo que grabar. Vamos a abrir esto. En esa casa de ahí no vive nadie. Ay, yo tengo frijoles. Ayer puse frijoles. Se me olvidó. Mi gente, aún no ordeno el papel. Yo tengo uno ahí, como quiera, uno en el carrito de Amazon. Pero aún no tengo el papel que quiero poner aquí. A esto yo le tengo que poner más agua. Voy a hacerme unos huevitos. ¿Saben qué? Hoy yo amanecí con más dolor en mi brazo, en los dos. Y ayer que yo no levanté nada pesado, ustedes. Ay, me perdonen si me ven con este griñal. Ayer yo no levanté nada pesado. Nada. Lo único que hice fue de sacar las cosas de las que tenía en la caja de los conejos. Eso fue todo lo que hice ayer. Guardar toda esa decoración de los conejos y meterla en un plástico.
Mi esposo, según que me iba a ir a comprar plásticos, y con lo que vino fue con un ice cream. Y bueno, lo que les decía, que mi esposo trajo un helado, ustedes. ¡Qué helado! Y se lo voy a enseñar para que vean. ¡Qué helado más feo! Miren. Con solo esto se siente el olor. Esto lo compró en Costco. Si a ustedes les gustan, mis respetos, mujeres. Pero esto, ustedes, es de fruta tropical, dice. Esta es la fruta. Pero huele, ahí dice el nombre de la fruta. Es asiático, dijo mi esposo. No sé cómo dijo. Viene en paquete de dos. Pero esto, no. No, no, no. Qué feo. Para mí, está feo. Ya vi dos leches de café abiertas. Miren. ¿Por qué? ¿Por qué? La nueva acrílico que compré para poner los huevos se abren las gavetas ahí adentro. Ese fue el que compré. Yo les dije que ya había visto que Karen enseñó uno y me gustó que era de doble. Pero este que yo compré se abre unas gavetitas así. No necesito sacarlo. Voy a desayunar. Almuerzo prácticamente. Pero estaba leyendo comentarios y una de ustedes me decía: Joana, qué bueno verte que estás sentada, que estás comiendo. Dice, tú no lo sueles hacer. Espérense. Tú siempre, dice, andas trabajando como una hormiguita. Una de ustedes me decía, yo sé que tú te vas a acordar. Lo que pasa que yo no, antes sí me grababa así como comiendo, incluso a muchas de ustedes también les gusta verme cuando estoy comiendo, que dicen que me saboreo la comida. Mi mami tiene una de ellas también, pero no sé por qué dejé yo de compartirles así cada que yo estaba comiendo, pero yo siempre me siento, mi gente, a comer. Ay, sí, y es más, me traigo, si estoy con mi teléfono, estoy con la tablet ahí, como que un pájaro pasó. Y, ay, por cierto que tengo que ponerle, cambio la plática, tengo que comprar, compré uno nuevo para ponerle a aquellos, los dejé en la otra casa, para el pajarito, porque yo sé que van a venir más con esas flores que tengo ahí, y lo quiero colgar por ahí, no sé dónde lo voy a poner. Y ahí tengo la miel, ahí vieron que puse la miel también. Bueno, voy a comer comida catracha. Me falta el queso, miren. Frijolitos, me hice dos huevitos, la mitad de un aguacate y mis dos tortillitas de estas que yo como. Obvio, mi taza, ya había tomado café y aquí tengo otra taza de café. Y miren eso cómo está de caliente. Uy, papá, qué rico. Provechito para todas las que van a comer. Para todas y para todos, ¿verdad? Y que Dios provea y bendiga al que no tiene el pan de cada día. Que Dios lo bendiga. Y siempre oren por eso también ustedes. Que Dios bendiga a los demás con el pan de cada día. Déjenme amarro estas greñas de león. Tuve que ir arriba, ay, a traer agua, a traer el trapeador y a irme a traer una liga después de que comí. Miren ustedes, yo agarré el foco de mi teléfono para verlo ahí porque me dijo Colton. Eso del agua, me dijo, está sucio. Donde sale el agua del refri. Ay, Dios mío. Que voy viendo ustedes. Eso es un asco. No les miento. Yo sé que hay personas que me han dicho que yo me paso, que soy muy exigente, que bueno. Que no me han dicho, ¿verdad? Pero óiganme. Esa es una cochinada. ¿Cómo tú vas a estar tomando agua de allí? Y saben que yo una vez, la primera noche que nos quedamos, yo vine a traer agua aquí. Pero ustedes, yo sin darme cuenta. Hasta que Colton me dijo ayer antier. Bueno, y eso que ya ahorita ya, yo ya no les mostré todo lo que limpié. Miren, yo fui a traer este lavamanos. Agarré agua. Restregué todo adentro. Y miren, empecé a echar agua así. Ahí adentro, donde sale eso. Pero es que les voy a enseñar. Esto ya es lo último que yo estuve sacando. Así estaba ese refri. Y todavía le sigo tallando. Miren lo de abajo donde caí el agua. Ay, miren, tengo que tallar. Es que no es mentira. Tengo que tallar todo esto aquí arriba.
Miren, esto es pura mugre, mi gente. Pura mugre pegada en toda la orilla. Yo de verdad que no entiendo cómo la gente puede ser tan cochina. Perdónenme, mi gente, pero no. Nosotros fuimos criadas, mi gente, súper humilde. Crecimos, como dicen muchos. Muchos pueden decir que pobres, ¿verdad? Pero ahora que yo ya conozco de Dios y todo, la gente pues dice las cosas, están equivocadas en decir las palabras, porque mientras tengamos salud, un techo, mientras tengamos la familia y sobre todo Dios que nunca nos falla, eso para mí es lo más importante, ustedes. De verdad que sí. Porque uno así dice, fuimos criadas en pobreza, ¿no? Crecimos humildemente, hay que decir esa palabra, humildemente. Miren, con solo ahorita que le pasé aquí. Arriba ustedes. No, es que está tremendo. Miren, abajo, yo voy a ver si puedo. Es que aquel día yo quise mover ese refri y no pude, mi gente, no pude. Me dijo mi esposo, ya no muevas nada de cosas, espérate que yo llegue para que te ayude. Pero es que yo me desespero. Yo me desespero, peor cuando son cosas así sucias. ¿Por qué creen, mi gente, que yo hice y fue lo único que les compartí aquí? Una limpieza así como dicen profunda aquí en la cocina. Eso que no les compartí todo, lo que sí me falta es arriba. Y yo ahí digo en el video también que me faltó mover esto porque no pude. Pero a mí, yo por eso vine, traje mis líquidos para limpiar, me puse guantes porque uno no conoce cómo vive la otra persona, que la casa está limpia y todo. Se ve que está cuidada, pues. Pero, ay no, yo para esas cosas, mi gente, peor en un baño. Yo soy, ay no, les digo que por eso mucha gente me puede criticar por eso, pero es que yo no puedo vivir así. Yo, es que no puedo, mi gente. Yo soy igual con mis uñas. Me pueden ver que cuando me pongo mis acrílicas y estas que sí son mis uñas, yo tras que condimento algo, mi gente, yo voy y corro. Miren, yo mantengo cepillos abajo de ese sink para yo limpiarme mis uñas. Ay, sí, porque si yo siento algo en mis uñas, eso no me deja tranquila. Es como que traigas una espina metida en la pata. Yo no sé si ustedes me entienden. Yo, hasta se me sale la saliva. Yo no sé si ustedes son iguales. Pero por lo menos a mí, miren, ya me quité lo de lo leona que andaba. A ver cuando me pinte esas canas también, cuando tenga tiempo. No tengo que hacer ese tiempo para todo. Tenemos que sacar ese tiempo. Miren, otro pelo andaba enredado por ahí. Pues sí, mi gente, en eso andado. Voy a ver si puedo mover ese refri. Miren, quité lo que va en la parte de abajo también. Aquí, porque es que lo voy a lavar. Es que esto está todo blanco. Blanco, miren. Otra cosa que hice, mi gente, porque yo sentía aquel olor que salía de aquí. A zanjo, no sé, el olor feo que despedí aquí lo del zinc. Yo hasta me compré mis bolsitas y ayer eché una. Miren, son de estas para las que tienen así en su baño, que tiene su baño, su zinc. Usen estas para las que traen molino. Esto tú lo dejas ir con todo y la bolsita en el molino, lo muele todo. Es con olor a limón, huele rico. Vienen 4 paquetes adentro. Pero mi gente, el olor se le quitó a esto. Es que como que nunca hacían eso. ¿Y qué valen estas bolsas? $6 ustedes. $6 y de verdad que no ha quedado ese olor. Es que yo me imagino que la gente aquí echan como todo el sucio. Echan los aceites feos que ya no siguen usando. Me imagino que los dejan ir. Todo eso, cuando tú haces eso y no le das un mantenimiento a la casa, todo eso huele. Todo eso huele. Y yo siempre, miren, mis aceites, ¿por qué creen que tengo aquí? Miren, no les miento. Aquí la ve este, donde cuando mi esposo hizo los espaguetis, lo dejé en jabón. ¿Por qué? Porque este frasco yo lo utilizo para tirar todo el aceite que yo ya no uso, porque yo a mí no me gusta estar. Si yo freo un pollo, y si voy a volver a freír pollo en ese aceite, yo lo cuelo y lo guardo. Si pienso hacer un pollo frito o hacer una carne frita. Lo que más le doy a esa usada son 2. De ahí yo lo tiro. Yo sé que mucha gente lo sigue usando, pero yo no, a mí no me gusta. A mí eso me da asco. Les digo, yo no sé si ustedes son iguales. Por favor, déjenmelo saber aquí en los comentarios. Pero yo
Yo no resisto. Déjenme terminar de limpiar. Vamos a ver si lo puedo mover. Me fui a traer el trapeador. Quiero aprovechar de una mejor y yo me pongo a limpiar. Ay, sí. Ay, porque me dan... Yo sé que abajo de esa estufa va a estar sucio también. Voy a quitar los tapetes. Yo tenía planeado irme a arreglar, ir a grabar. Pero cuando son estas situaciones así, yo no estoy en paz. Yo no estoy en paz. No estoy tranquila. Así que déjenme saber si ustedes son iguales. Ay, no. Vamos a darle duro a esta cocina. You try, do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Don't you know that I would, cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, forever? Solo de limpiar y siempre con mi cepillo en toda la orilla, que ya ni le grabé, mi gente. De verdad que estaba toda esa orilla abajo, la orilla de los gabinetes. Y este es el líquido. Este es el líquido que lo consiguen en el Dollar Tree, $1.25. De verdad que yo siempre lo he dicho en los videos, le agradezco a Lenny que ella compartió eso para sacar la grasa. Desde que ella lo mostraba en sus videos, no sé si hasta la vez lo sigue usando, pero eso es buenísimo. Quiero ver cómo está en la parte de arriba, necesito ir a traer la escalera para subirme ahí y limpiar arriba. A ver cómo está. Pero me falta el otro lado de la isla y aquel lado de la puerta y... aquí del lado de la basura. Estoy esperando que ya... oigo que uno de los muchachos se levantó para que me saquen ese refri ahorita. Chayden ya me ayudó a mover el refri, ustedes. Le costó moverlo, ese refri. Pero yo le voy a enseñar a ustedes. Miren eso. Vean todo eso. Ay, Dios mío santo. Saqué los guantes, ay perdón, saqué los guantes más altos que tengo. Andaba con los otros guantes, tuve que sacarlos. Estos me voy a poner, porque... y voy a empezar primero con toallas. Déjenme me acomodo aquí. Me subo mi manga. Para que no se me baje, no me embarre. Ay no. Ay, cuando termine les enseño a ustedes. ¡Qué barbaridad! Dios mío, ya tengo mi líquido que voy a tener que comprarme más. Miren, ya limpié toda la orilla allá atrás también. La pared de ahí. Imagínense, yo que voy a volver a pintar todo esto. Pero por lo menos aquí, mi gente, yo he avanzado. Miren que la persona que pintó aquí ni pintó allá adentro. Es que para esto, ustedes, yo necesito poner el tape. Primero voy a empezar, creo que con una brochita en toda la orilla. Para no manchar el techo. Try. Do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Don't you know that I would, cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, forever, forever?
knew everything was complete. Do you know how much I love you? Pensé que arriba iba a estar súper mal. Y no. Miren, no fue tanto lo que saqué. ¿Sí ven? No fue mucho lo que limpié de arriba, pero por lo menos, como yo digo, ya me quité ese dolor de cabeza, mi gente. Hasta que me quito eso, mi gente, de mi cabeza, no puedo quedar a gusto. No puedo quedar a gusto hasta que algo se ha terminado. Cuando se me pone algo así, saben que un día, ya que esté también más calientito, lo que quiero hacer es lavar todas las verjas allí, porque son blancas, se logra ver todo. Darle con escoba, miren, echarle a Hacks, echarle jabón y cloro y lavar todo, porque la tablita ahí está como de lo que tanto llueve, se pone verde. Entonces eso es algo que siempre hay que estarle dando mantenimiento. Hay un líquido que se les pone para eso, para que no se pegue, pero no me acuerdo. Miren, qué bueno que me puse estos guantes, porque después de haber limpiado tanto, ay, miren, estos guantes son buenos y los consiguen en el Dollar Tree. Yo tengo mucho que no voy al Dollar Tree. Bueno, sí fui una vez con mi esposo, pero no suelo ya, como dicen, comprar tanta cosilla ahí. Y ahora que ya tienen más de un dólar, pero bueno, ya no suelo ir, no sé si se acuerdan. Quiero ir, mi gente, a Walmart. No voy a grabar ahora. No voy a grabar, ya es tarde. Son las 2 de la tarde. Voy a ir a buscar el basurero y voy a irme a buscar los ganchos. Y también quiero ver si logro encontrar de una vez la pintura para así no estar saliendo. Así es que quiero ver si voy a eso, a buscar la pintura, a buscar los ganchos, así tender la ropa y ya mañana me pongo a lo que es a grabar y todo eso. Pero ahora no, yo prefiero hacer mi limpieza, de verdad, mi gente, prefiero hacer mi limpieza. También quiero lavar el baño, desde que nos venimos no lo he lavado, así es que quiero hacer todo eso. Prefiero hacer mi limpieza y después ponerme a hacer todo eso. Así es que vámonos, vamos para Walmart.